Es el proceso donde se reemplaza lo que era en cera por resina acrílica. Se cubren los dientes con la resina acrílica para formar la base dentadura. Se prepara la mezcla de polímero y líquido termopolimerizable Veracryl en un recipiente adecuado con una proporción de tres partes de polímero termopolimerizable y una parte de monómero termopolimerizable. Se vierte el polímero poco a poco sobre el monómero, mezclando en forma de cruz continuamente durante 30 segundos aproximadamente, para asegurar que las partículas de polímero se incorporen completamente con el monómero. Se tapa el recipiente para evitar la inclusión de aire hasta que la mezcla se encuentre en la etapa plástica. Una vez que la mezcla esté en estado plástico, que es cuando podemos trabajar con ella, se procede al empaquetado. Coloque la masa de resina acrílica suficiente en el molde, de manera que el espacio del molde quede sobresaturado. Se empaca el material en la mufla, se coloca una lámina de polietileno entre la resina y el modelo de impresión. Se prensa en forma lenta, se retira de la prensa, se destapa la mufla para remover la lámina de polietileno y se procede a recortar el excedente de acrílico. Se cierra la mufla nuevamente y se realiza este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que no se observe excedente. Aplique una presión definitiva sobre la mufla para garantizar una dimensión vertical sin alteraciones.